Quería primero que todo como agradecerles por estar acá. Hoy ya es el cierre de lo que sería como la parte de Latinoamérica de la Academia por este año. Y bueno, como siempre yo aparezco como Ignacio Rivera, pero yo soy Ángeles Casares, me van a ver ahí en el chat, para que no se confundan. Y bueno, fue como fue como un camino bastante lindo y fuimos por distintos países, vimos trabajos de distintos paisajistas en distintas regiones de Latinoamérica y hoy tengo el honor de cerrar con Lu de Buya. Que bueno, nada, como que ante todo quería también agradecer a Cultidelta por darnos la oportunidad por sponsorearnos y darnos la oportunidad de empezar en esta primera etapa de este proyecto tan lindo. Y bueno, estoy muy contenta de poder hacer este cierre con Buya porque, bueno, es un estudio que yo admiro mucho, su trabajo. Me parece que tienen un formato de estudio como muy excepcional en lo que es nuestra región, que se ve pocas veces. Así que, bueno, nada, Lu, un gusto que estés acá y gracias primero que todo por tu tiempo también. Bueno, antes que nada, obviamente agradecerte a vos y agradecerle a Ignacio. La verdad que estuve viendo y están buenísimos todos los videos y esta posibilidad de compartir las experiencias de estudios de paisaje y poder tener una plataforma latinoamericana me parece clave. Así que muchísimas gracias por eso y bueno, estoy acá muy contenta de ser parte, de cerrar el ciclo. Y bueno, un poco la idea es hacer una charla breve, una charla de más o menos media hora, esa es un poco la idea, así que Angie, por ahí vos también lleva un poco el tiempo. La idea es mostrar y contarles un poco de dónde vengo, qué es lo que hago. Y un recorte de lo que es Buya, el estudio de planificación y diseño de paisaje, de cual formo parte, tuve que hacer un recorte muy abstracto, espero que les guste esa síntesis de un proyecto de urbanización, una investigación. Que ya lleva varios años y derivó en un par de proyectos, y un proyecto del cual estamos innovando en un nuevo territorio que es el productivo para nosotros. Buya nace hace 15 años, más o menos. Somos Ignacio, Ana y yo, los tres socios fundadores que decidimos en un momento por el 2009 más o menos, crear este espacio. Habíamos hecho algunas experiencias, cada uno por separado, en varios estudios nacionales, después también hicimos experiencias afuera. Y en el 2009 nos encontramos sin trabajo y con ganas de redefinir un poco lo que es el ideario de paisaje contemporáneo en Buenos Aires, en Argentina, el paisaje citadino. Y nos pusimos a hacer, que es una de las características que tenemos, somos hacedores. Y desde ese lugar armamos el estudio que se llama Buya, que definimos conscientemente que no sea la sumatoria de nuestros apellidos, sino que sea una palabra que represente hacer ruido y que represente como esta efervescencia que tenemos, que teníamos y que seguimos teniendo de redefinir el paisaje, de empujar los límites, de traer nuevos idearios y de que en un momento que estaba como el paisaje en una como medio estático, bueno, traer un poco de movimiento. Y de ahí suena el nombre. Y otra de las características que pensando así un poco cómo definirnos, me sirve este ejercicio que nos invitó el estudio MAPA de Uruguay, que son los colegas amigos que armaron este New Dictionary y en este juego como de lenguaje, redefinir o re
inventar esta palabra de pasar al verbo y de hablar de ecotonear. Digo, un ecotono es esta zona de transición entre dos ecosistemas diferentes y en donde, por ser esta condición de borde, tiene como una máxima interacción genética, riqueza y más interés biológico. Y ese es un poco como el ámbito en el que, en el entre, en donde a nosotros nos gusta trabajar, nos gusta indagar. Entendemos siempre como ese borde, como esta zona de mayor riqueza y de ese lugar del cual siempre, por una u otra manera, terminamos como trabajando ahí, ¿no? En los intersticios, en el entre, cruzando capas y revisando también nuestra disciplina. Que hablando de eso, la disciplina, nosotros tres estudiamos la formación en planificación y diseño de paisaje en la UBA, y esa carrera tiene, la licenciatura tiene esta condición híbrida desde el inicio, que es una carrera que está compartida entre dos facultades, entre la Facultad de Arquitectura y la Facultad de Agronomía. Y eso ya de por sí, digo, habla de esta situación que les digo, de estar trabajando en el entre las ciencias más técnicas y las proyectuales. Yo estoy con dos computadoras, entonces de repente me mareo y no ver a nadie me cuesta, pero espero que estén todos ahí y que estemos bien. Seguimos acá. Ok. Este personaje que lo traigo a cuenta es Rolando León, uno de los ecólogos más importantes que tuvo en Argentina. Y él, para nosotros, nos marcó muchísimo. Él fue parte de un ciclo de charlas que nosotros realizamos cuando teníamos el estudio en los Andes, un ciclo de charlas de estilo garage que titulamos Escape, que lo hicimos desde el 2014 a 2019, en un momento en el que nos quedamos sin el espacio de educativo, digamos, en la facultad. Nosotros éramos docentes, y en ese momento decidimos como armar nuestra propia agenda, poner sobre la mesa temas que eran de nuestro interés y abrirlos, ¿no? Esta idea de invitar a profesionales que no estaban tradicionalmente vinculados a la práctica de la arquitectura ni a la práctica del paisaje, ampliar límites. Entonces trajimos a Rolando León, trajimos a gente que trabajaba en reservas, abogados de todo tipo, trabajando como sobre varios ejes. Y Rolando León específicamente, para nosotros, nos hizo como ese quiebre y esa decisión como empezar a trabajar e incorporar a la ecología del paisaje dentro de nuestro proceso proyectual. Hay un hermoso compendio que está a punto de salir a la venta y que hace como la revisión de lo que fueron esos 5 años de los escapes, y que espero que dentro de todo puedan tener la posibilidad de tenerlo. Es un ciclo de charlas acerca del territorio, donde trabajamos los ejes del territorio de reserva, el territorio líquido, el productivo, social y el marino. Y la verdad es que, como les comentaba, nos permitió enriquecer muchísimo el trabajo del estudio, nos permitió tener como poner esta nueva agenda, armar como equipos interdisciplinarios, ser heterogéneos, conocer gente, ampliar nuestra red, darnos a conocer y conocer un montón de gente, y eso nos habilitó a indagar, a innovar y a seguir corriendo un poco esto de los límites, que es lo que hablo, que es el eje, ¿no?, que tenemos siempre en Bulla. Eh,
Desde Buya nosotros tenemos una visión sistémica y una visión ecológica del mundo, y esta visión sistémica requiere un nuevo tipo de pensamiento, que es pensar en términos de relaciones, en términos de patrones, de conectividad y de contexto. A la hora de encarar cualquier proyecto, no importa la escala que sea, para nosotros entender las relaciones, entender el contexto en el que estamos, los flujos, las dinámicas. Y cómo funciona ese paisaje es primordial, además de que es el insumo directo a la hora de empezar a proyectar. Y es en eso en donde nosotros trabajamos, a lo que creemos que logramos como esta mirada más compleja en la que cruzamos las ciencias naturales y las técnicas proyectuales. El estudio, que tiene que ver también, ¿no? Como con esta idea de pasar de la máquina al sistema, ¿no? Y como de autores e equipos, nosotros le damos muchísima importancia a nuestro equipo, al proceso de trabajo, a armar estos universos y estos equipos interdisciplinarios. Esta es una foto de más o menos el equipo de lo que somos Buya, el staff más fijo. Hoy en día, y tenemos varios satélites que llamamos, que son personas que en general son como técnicos, que depende de la problemática del proyecto, es como que nos vamos sumando y haciendo equipo. Pero bueno, cada uno de los proyectos para nosotros tiene una complejidad y la sumatoria de las miradas siempre va a dar mejores resultados, por eso buscamos interdisciplina absoluta, mesas compartidas y un poco ese es el proceso y lo que nosotros hacemos día a día, que nos gusta hacer, empujar los límites, entender que cada proyecto se encuentra inmerso en un medio natural y en un sistema cultural, y en un punto, en ese cruce, es en ese intersticio, es en el que nosotros trabajamos y eso es un poco la búsqueda, ¿no? Definiendo ahora sí esta primera como revisión, digamos, de dónde estamos y hacia dónde vamos, voy a arrancar a contarles estos tres proyectos que tenía como armados para hoy. Vamos a arrancar con Puertos, que Puertos es una urbanización en el norte de la ciudad de Buenos Aires, en donde estamos teniendo la posibilidad de trabajar sobre todo su espacio público. La encomienda es desarrollar en este momento todas las áreas comunes del conjunto. Específicamente, yo hoy les voy a mostrar lo que es el centro urbano de esta nueva urbanización y de esta ciudad. Es una urbanización que ha crecido exponencialmente. En la pandemia se han vendido muchísimos lotes. Entonces, esta es dinámica, ¿no? Está cambiando. Y este es el espacio, el centro de destino, lo que fue su primer edificio tipo piedra fundacional, con la aguja de Arthur Lesher, que es la obra de arte que ven ahí en el centro. Es un edificio del arquitecto Martín Torrado. Y este centro de destino es un proyecto que para nosotros está conformado por tres piezas. Está el edificio de Martín Torrado, enfrente está las residencias del lago, que es un proyecto del estudio Adam Faiden, que es el primer proyecto de densidad media que tiene la zona, o sea, el sector 7 va a seguir con un montón de manzanas de esa escala. Y nuestro proyecto es en un punto el que trabaja en el entre estas dos arquitecturas. Y está compuesto por la Plaza Líquida, por la Rambla y por el patio. La Plaza Líquida, que nosotros llamamos, es una infraestructura flotante que habilita un sector
y una cercanía al agua diferente. A nosotros nos propusieron trabajar sobre el waterfront y nuestra propuesta fue meter a la gente al agua, tener una sensibilidad con el agua y una cercanía diferente, una experiencia distinta. Esta plaza líquida funciona como plaza líquida porque en verano, por ejemplo, los chicos la usan como una gran pileta, digo, hay bañeros, hay flotadores, ahí pasa de todo, la gente se mete al agua, venís navegando desde barcos, funciona de amarre, que es un poco la manera o este dispositivo modular, porque son todos unos módulos flotantes, que reorganizan y proponen esta nueva manera de vincularse con el agua y mismo para nosotros empezar a entender esta sensibilidad de hasta diseñar la trama del agua. Esta es una planta, donde por ahí se explica un poco mejor lo que les venía contando, y esta plaza líquida, que es la que pega la vuelta en el agua, va a rematar y que sufrió un ensanche hace unos años con la Rambla, que es toda la avenida arbolada, que va a vincular el patio y el nuevo edificio. El nuevo edificio tiene dos unos locales comerciales, entonces con esta avenida de granito martelinado como acceso al agua principal de la urbanización, este es como el espacio institucional, logramos con una gran arboleda generar esa conexión. Trabajar también el espacio como gastronómico y la conexión con el patio. Acá hay como algunas imágenes que dan cuenta de todo lo que estoy contando. Esta es la Rambla y sobre la izquierda empieza a aparecer lo que es el nuevo patio. Era una plaza seca anteriormente, que en este nuevo proyecto, el edificio de una L, Martín Torrado lo terminó de cerrar. Y se convirtió en una U, dando un sentido mucho más íntimo al espacio, generando una interioridad. El programa del edificio también cambió. Hay un gastronómico, un market y un espacio de venta para juegos infantiles. Y lo que nosotros logramos, como con esta idea de extracción y de levantar solados para generar unos parches. Con una paleta botánica muy característica, tratando de traer especies nativas, generando como un micro parche biológico. Perdón, no hablaba. Esta idea, digo, del micro parche como por sustracción del piso con estos espacios y los tres árboles de escala, son unas tipas gigantes que llevamos al lugar para dar sombra, generaron como otra sensación mucho más íntima, mucho más de patio, que la verdad es que está funcionando muy bien. También coronamos la base de la escultura de Arthur Lesher con un espejo negro muy fino. Toda esta idea de los parches con unos senderos de círculos, digamos, que son como unos solados drenantes. Y como un layer más, esta idea también como de poder trabajar en nivel global todos los proyectos, participó el equipo de diseñadores industriales de Números Primos con los cuales armamos como casi site-specific estos bancos, que son los bancos óseos, que fueron desarrollados y diseñados específicamente para este proyecto. Hoy en día son parte de un catálogo de una empresa que los vende, pero se hicieron específicamente para acá. Y de esa manera creemos como que nosotros logramos apuntar a tomar todas las aristas de lo que es un proyecto y explotar como la vivencia y el contacto y la relación con la naturaleza de estos exteriores. En esta imagen no se ve, pero creo que hay otra en la que sí. Esta era la que sí. Bueno, hay una folie muy característica, un diseño de una florería que también se desarrolló con un equipo de Ordóñez-Wentz. Y bueno, esa folie te invita y es como todo un layer que sigue cargando y que sigue amplificando, digamos, el potencial de los proyectos y de este paseo.
Este es un diseño de cómo fueron pensados los microparches. Y acá, a modo de contarles cómo esta ciudad que sigue creciendo y el proyecto se sigue expandiendo, yo les mostré el primer tramo de la Rambla y esa Rambla hoy se va a seguir extendiendo, va a aparecer un nuevo edificio de ventas de oficina, aparece un nuevo parque y una nueva folie que va a ser un pabellón botánico que está desarrollando el arquitecto Matías Becar Varela sobre un parque. Pero bueno, ya dentro de poco podré continuar el relato y traerles nuevas fotos de la obra. Ahora les voy a pasar a Baldío, que Baldío es un proceso de ocupación del mientras tanto. Baldío como tema para nosotros en Buya representa una investigación de la flora espontánea que se dio a lo largo de varios años. No se los voy a contar de manera lineal en el tiempo, sino que les voy a... De a poco vamos a ver si funciona el relato con este orden. Y voy a arrancar con esta experiencia de lo que es Baldío, de lo que es Lugones. Es un lote de 866 en el barrio de Villa Ortúzar, en el cual tuvo una demolición y que nosotros decidimos trabajar sobre él en una primera instancia de manera de investigación, digamos, en donde decidimos, bueno, ¿qué pasa en este mientras tanto? Que es una charla más amplia, que no es el tema de lo que quería traer hoy, pero la idea tiene que ver con nosotros en el código acá en la Ciudad de Buenos Aires, un arquitecto, desde que mete los planos hasta que sale la aprobación municipal, más o menos tardan un año y medio. Tienen un año y medio los terrenos parados, son terrenos baldíos, que la ciudad no los puede usar porque están tapiados. Y es para nosotros un proceso, un vacío, un espacio vacío que da para pensar millones de posibilidades y oportunidades. Y esas son unas reflexiones que en algún momento hicimos unas charlas y que creemos que es un tema para trabajar sin duda en la ciudad, más que nada con toda la falta de los espacios públicos que existen. Pero para contarles desde el lado en el que lo traía hoy, a Baldío, nosotros lo estuvimos estudiando y analizando y empezamos a solamente ir e investigar, ¿no? ¿Cuál es toda esa ocupación de la flora espontánea que creció en este sitio? ¿Cómo es esta flora que es híbrida, es global, nativa, exótica? ¿Qué aparece? ¿Cómo es la sucesión ecológica? Y nosotros fuimos yendo y fuimos solamente relevando y mapeando. Después, en un momento, para dar uso, definimos un sector que era aquel el cual íbamos a intervenir y caminar, y empezamos a darle uso solamente como a ese lugar. Y toda esta experiencia y toda esta botánica autónoma, digamos, es súper valiosa para nosotros a la hora de ponernos después a proyectar, ¿no? Para nosotros, Baldío termina siendo como una filosofía acerca del paisaje latente que está, que existe, que no hay que, digamos, ese ecosistema que está y uno no tiene que hacer nada más que darle lugar para que suceda. Y después, ¿qué es lo que vamos a hacer, digamos, con toda esa información y cómo lo vamos a volcar al proyecto? Para nosotros es muy importante difundir, educar, comunicar, por eso siempre estamos intentando abrir a la comunidad todos estos procesos de investigación, que como fueron las charlas que les contaba del ciclo de escape, para nosotros, no sé, yo le digo think tank, pero es como ese otro motor que es el insumo para los proyectos del estudio, ¿no? Todas las investigaciones.
Estas son algunas de las especies que fuimos encontrando, catalogando y entendiendo del baldío. Acá está como todo el proceso de investigación, que ese proceso de investigación nos derivó también como en esta idea de decir, viste, en esto del ecosistema latente, esta idea de decir, bueno, nosotros podemos como empezar a proyectar solamente como por dónde nosotros podemos ir, cómo serían como una serie de estacas que tengan esta educación del QR, pero lo que te definen es por dónde sectorizás y dónde le dejás al ecosistema que trabaje solo, que traiga como su espontaneidad, que arranquen todas las redes, las sucesiones, y solamente como una herramienta de proyecto, el decir la marcación del no hacer en un punto. Nosotros durante la pandemia, que usamos mucho este espacio, generamos este ciclo de charlas en donde hicimos muchas reflexiones. Hay un video muy lindo que está subido a YouTube, si lo quieren ver. Y esta es como la imagen de baldío del año pasado. Todo este año nosotros empezamos a hacer como la secuencia 2 de qué es el trabajo. En septiembre vamos a abrir el baldío a la comunidad y un poco lo que hicimos ya así fue como, bueno, si todo el primer año lo único que hicimos fue mirar, anotar, relevar, ahora este año estamos como empezando a manipular un poco más. Y a decir, bueno, ¿de qué manera nosotros podemos, con agua, cambiando el suelo, agregando otras especies, como empezar a generar una comunidad botánica como más tuneada o este blend que nos va a servir para proyectos, para otras instancias? Ese proceso de investigación que fue baldío tiene como una pata que nosotros bajamos en un momento en el que encontramos en una urbanización en la que estamos trabajando un terreno ocioso, ¿no? Entonces dijimos, bueno, este es un terreno ocioso, que no tenemos mucho presupuesto, pero tiene una escala de ser un posible parque público para ellos, y que de alguna manera decidimos usar esta herramienta que habíamos verificado y que estudiamos en el baldío, la llevamos a este sitio. Entonces, lo que decidimos fue armar un sistema de espacios de uso, que esos sistemas tenían unas topografías para generar mayor, para generar otro tipo de usos. Es un espacio que está al lado de los colegios, entonces iban a haber muchos chicos estando acá y generando como distintas aulas al exterior, concursos o conciertos de música. Entonces son una serie como de habitaciones de diferentes escalas de césped, y lo que se definió es, a partir de esos lugares de césped que son los de uso, bueno, otra vez como pensando y rediseñando y afinando el diseño de esas estacas, a partir de ahí para el otro lado no se toca, no se pisa, no se nada, se deja esta idea de que venga el baldío, de esta filosofía de materialidad que aparece solamente como por la sucesión ecológica. Y estas son como las imágenes de lo que es hoy este espacio que llamamos Parque Efímero. Acá hay otro juego de lenguaje que también hicimos para el diccionario de mapa, que tiene que ver con el baldío, y es esta idea de la técnica constructiva que permite generar un paisaje a partir de las fuerzas y energías de sistemas de propagación originarios y culturales. Un punto resume un poco lo que les estaba contando de una manera más propia. Esta imagen, y que ahora traigo y por eso les cuento que no tiene que ver con un orden del tiempo. Este es el proyecto que nosotros hicimos en el Centro de Exposiciones. Fue un concurso que se ganó junto al estudio del arquitecto Edgardo Minond en el 2012.
Nosotros, de hecho, en el 2012, que Martín Huberman nos invitó a una muestra en su galería experimental de diseño y arquitectura que se llamaba Monoambiente, y ese fue como nuestro inicio, es 2012, de este tema que yo englobo como baldío. Nosotros fuimos a los terrenos de la ex AU3 y como tema de esa muestra tuvimos algo que tiene que ver con esto. Empezamos a sacar unos parches de esos baldíos y catalogamos y diferenciamos especies autóctonas que obviamente nacen solas y que todo el mundo llama yuyo o maleza y que por no tener valor comercial no tienen valor. Entonces empezar como a trabajar con esta idea de por qué hay especies que no son comerciales y que no tienen valor solamente, digamos, ¿no? Como por el hecho de que no están a la venta y porque la gente no les da ese valor, ¿no? Entonces empezar a trabajar y educar y demás. En ese capítulo estábamos, digamos, en el 2012, con esa muestra, ganamos este concurso y un poco la decisión de este proyecto, que en definitiva es un proyecto de arquitectura del Centro de Exposiciones, que por encima tiene una cubierta verde de casi 2 hectáreas, que para nosotros era la continuidad. Yo cambié y estoy viendo otra presentación, perdón, cambié el orden de las cosas. Es una cubierta que es la continuidad de los parques de esta zona de la Ciudad de Buenos Aires, que es de Recoleta, que van desde ATC hasta el MARC. O sea que tenemos el ATC, después viene la Florales Generalis, el pabellón de abogacía, el centro de exposiciones y el MARC. Entendíamos a todos esos como un gran parque y dentro de ese gran parque la cubierta del centro de exposiciones. Todo esto está frente a Recoleta, ¿no? Y nuestra decisión fue, esto tiene que ser la primer cubierta verde nativa, 80% especies nativas, de traer y convertir este espacio como un parche biológico. Nos costó un montón, pero lo logramos y lo hicimos, ni hablar en ese momento de, en los pliegos, llamar a que todos los viveros, digamos, se pongan a producir estas especies que no estaban en el mercado. Y yo lo traigo hoy a este tema, a este proyecto, digo, que más allá de todas las partes que tenía y demás, me interesa como, bueno, acá está esta idea como de la continuidad, me interesa mostrarles sobre todo que esta cubierta que tanto costó, hoy en día se encuentra así, y que tiene que ver también con empezar a hablar sobre el manejo, ¿no? Cómo esta idiosincrasia, cómo el pensamiento, digamos, de todos tiene que mirar, y este pensamiento ecosistémico y holístico de lo que son los proyectos tiene que llegar a todas las aristas, porque se hizo una inversión en el 2013, se plantó, teníamos ese proyecto increíble plantado, y hoy en día las empresas de mantenimiento saben hacer y mantener césped, lo que hizo que todo ese parche ecológico termine siendo esto. Creo que es un tema como para debatir y para hablar un montón, pero bueno, quería traerlo también porque es otra de las aristas de estas innovaciones y de empezar a hablar de material vegetal diferente al que está el mantenimiento de la ciudad acostumbrado, como el agapanto y la casuarina, que bueno, a nosotros nos impacta un montón ver estas fotos. Y bueno, y si seguimos bien, que yo sigo sin ver a nadie, el último tema que querías traerles y que nuevamente tiene como eje mostrar un poco esta idea de correr los límites, de innovar y de cómo nos metemos siempre como en esta idea del borde y de empujar un poco
los temas que tocamos. Tuvimos, también tenemos suerte, porque tuvimos unos clientes que son unos genios, que están con una visión de modificar un campo y pasarlo a la agroecología. Un campo de 1.100 hectáreas en la provincia de Buenos Aires, sobre la pampa ondulada, de la cual nos permitió a nosotros pensar en, cómo podíamos como redefinir los paisajes agrícolas y ganaderos de la pampa argentina. Nosotros, con este proyecto, más que nada, tuvimos como que ponernos a pensar si había una manera de redefinir la matriz productiva. Como les conté, en su momento, en lo que creo que esto es como un modus operandi que tiene el estudio cada vez que encara un proyecto, nosotros lo definimos con esta frase que es entender para operar, pero tiene que ver con lo que hablábamos, de primero tenemos que entender el contexto, los flujos, dónde estamos parados, cómo es ese paisaje, cómo funciona, cómo es el agua, y etcétera, para poder después proyectar. Y por eso que les voy a mostrar una serie de diagramas de cómo nosotros fuimos como entrando a este nuevo tema que tenía que ver con el campo, ¿no? Como con el campo y con el territorio productivo de Buenos Aires. Y esta pampa ondulada, el campo se llama Los Ranqueles, está en la cuenca del río Salado, entre San Miguel del Monte y Las Flores. Y como les decía, es un campo de 1.100 hectáreas, que nosotros hicimos como este juego de decir, bueno, ¿qué representa 1.100 hectáreas en Cava? Y la magnitud es sorprendente, es más de un barrio. Este es el lote del campo, que ya tiene una tonalidad que no parece del lugar. Esta es la parcela, las 1.100 hectáreas, en donde nosotros empezamos a mapear y estudiar las preexistencias naturales, tema de las cotas, las aguas, las arboledas, y entendimos, la característica, digamos, de esta pampa deprimida, que tiene que ver con los cuatro ambientes principales, que es la loma, la media loma, el bajo alcalino y el bajo dulce. Y después, a través del dron, haciendo como los mapeos de estos ojos de agua, que algunos son salados, otros son dulces, intermitentes, que iban a ser como un poco algunos disparadores para algunos temas de los que estuvimos trabajando. Y si todo lo otro fue como estas preexistencias, digamos, naturales, de tema antrópico, existía ya como una infraestructura del agua, que es un caño que estaba en este eje como central, todo el loteo, digamos, de los potreros, la caminería y algunas de las infraestructuras como la vivienda, los molinos y los tanques, ¿no? Y un poco lo que nosotros empezamos a hacer fue empezar a pensar como de qué manera nosotros podíamos, como obviamente que este campo tenía que seguir siendo productivo económicamente, pero en este viraje, digo, como la fuerza la dicotomía que encontrábamos de la primera imagen de la izquierda, que son estas parcelas del campo, como muy como si la ley de Indias hubiera arrasado y siguió ahí, con esta cuadrícula que no daba para nada reconocimiento de lo que estaba pasando en el territorio por debajo. Entonces, todas esas parcelas se sembraban de la misma manera, de punta a punta. Y un poco lo que estuvimos haciendo y con lo que trabajamos, que también trabajamos con un ecólogo, fue en lo que después terminamos llamando ambientar el campo. Nosotros teníamos que pasar todas esas parcelas que tenían entre 20 y 25 hectáreas, las ambientamos y logramos hacer como con las formas, digamos, el paisaje homogéneo, ¿no? Si vos vas a sembrar, no sé, girasol, en este lote, en esta parcela, vas a poder sembrar girasol sin que tengas, no sé, un pedazo que está inundado y entonces no vas a tener rendimiento. ¿Se entiende? Eso fue como un poco la mecánica que nosotros usamos.
Además de eso, tiene un montón de variables más, porque una tenía que ver con la organización, con el aumento de la biodiversidad, con el aumento de los montes de sombra para todos los animales. Sumar la biodiversidad, nosotros terminamos definiendo como unos espacios y unos ojos que llamamos de agua, que iban a ser como todo un nuevo circuito para poder tener experiencias. Este campo tenía también un layer y una intención de ser educativo y recreativo, entonces pudimos como empezar a trabajar en layers la idea de lo productivo por un lado, la parte de investigación por el otro, cómo poder vincular en todo un recorrido recreativo y un poco estas son en la axonométrica, el concepto, ¿no? ¿Cómo teníamos todas estas ideas de estos layers que les vengo contando? Que lo que terminaban siendo era como a nosotros ensayar estas técnicas y ver de qué manera podíamos como repensar el campo con una lógica mucho más asociada al territorio, básicamente. Por otro lado, también tenían el corredor de biodiversidad, obviamente que iba a ayudar muchísimo. Dejamos muchos espacios de pastizales nativos para trabajar. También se empezó a sembrar, ¿no? Como todas semillas ecológicas. Digo, hay un cambio como fundacional y el agrónomo, que es el dueño del campo, conoce muy bien esta tierra y está súper comprometido, con lo cual ya hay como un cuarto de esto pasado a la realidad. Nosotros también trabajamos, obviamente, con esto que les digo, que tenía que ser viable para el uso, cómo iban a ser todos esos recorridos, digo, les comenté del multipropósito, más el estar, pero este es el corredor biológico, cómo son los anchos, la cantidad de arboledas que había que sumar, cómo se podía estar, las calles perimetrales, los anchos, los giros de las máquinas, no es que es un dibujo así nomás, sino que está dimensionado. Y acompañado a esto, o sumado a todo el master plan, lo potenciamos también con el diseño de una familia de nuevas arquitecturas. Que la idea es que fueran como activando cada uno de todos estos espacios que fuimos pensando y que se tome como la lógica de la arquitectura del campo reversionada. Esto lo trabajamos con Pipo, el estudio Pieza, y acá hay como algunos ejemplos de donde se resignifica, digamos, ¿no? Como la lógica de los materiales y de la arquitectura más del campo. Y esta es como una de las últimas imágenes de dron en donde ya se leen, digamos, estos nuevos potreros ambientados. Y bueno, espero haberme explicado, que hayan disfrutado la ponencia y creo que tenemos ahora como un ratito de preguntas y bueno, muchísimas gracias. Mil gracias, Lu. La verdad que muy bueno el trabajo. Lo felicito un montón. Me hizo acordar como a un montón de cosas, como hablando ahí de Baldío, me hacía acordar mucho como también al concepto del tercer paisaje de Gilles Clément, que para los que por ahí no lo conocen, por ahí hay algunos libros de él que muy buenos. Ángeles, no te escucho. No me Nada. escuchan los demás. A ver, ¿me escuchás? No, que como que te decía un poco que el proyecto de Baldío también me recuerda mucho como a la idea del tercer paisaje de Gilles Clément, que si no vieron algunos de sus libros, el Jardín en Movimiento o el Jardín Planetario, se los súper recomiendo como para estas temáticas. A mí que me gusta recomendar libros, ya me habrán visto. Bueno,
Nosotros totalmente, yo no lo nombré así, Flemón, pero ahí está. Sí, y bueno, se ve ahí muy presente y la verdad que es una temática muy interesante, todo el tema de los espacios entre, que da para un montón de cosas. Y bueno, también muchos de los temas del mantenimiento, que mostraste la imagen del después, no era tanto el después que nos imaginábamos, tal vez, pero es el de la realidad misma. Así que bueno, no sé, ahí voy abriendo un poco a todos los que quieran hacer preguntas. Hay una mano levantada de Inés María, pero no sé si es anterior o de ahora. Y bueno, y también como que también por ahí está bueno como contextualizar por qué es tan importante el trabajo que ustedes hacen. Aprovecho como también para decir. Ah, dice que acá la mano era vieja, que había levantado. El trabajo de Buya es muy importante porque, como explicaba Lu, es una carrera híbrida, ¿no? El paisajismo en Argentina y original, y antes hay muchas camadas de gente ejerciendo que eran o agrónomos o arquitectos, y ustedes están como medio representando como de las primeras camadas, digamos, de lo que sería como los paisajistas de carrera de paisajismo. Armando sus estudios con equipos, no trabajando solos, ¿no? Como muchas cosas que son nuevas, ¿no? También. Así que bueno, también por eso me parecía muy importante que estuvieran y poder ver todo este tema, de todos los temas que fuiste tocando, ¿no? Como de las miradas hacia las plantas, de cómo las juzgamos con un juicio de valor, son suyos, es como en realidad es como las miramos, si nos acompañan las empresas de mantenimiento, y bueno, hasta ir a algo muy propio, ¿no? Del país, que por su escala, el paisaje como que tiene como un vínculo con el paisaje productivo muy grande, por eso también todos esos vínculos con agronomía y la cuenca del Salado, que es una cuenca inmensa. O sea, creo que la cuenca del Salado es más grande que todo el Reino Unido, solo como la cuenca nomás. Y Bueno. entonces, cuando lo pusiste ahí en escala, es una cosa impresionante sobre la escala que se trabaja, no es tan común. Pasamos por muchos países en todo el recorrido de la academia y no todos los lugares tienen esa escala que por ahí tienen Argentina, digamos, ¿no? Y cómo se trabaja eso. Sí, totalmente. Yo un poco traje el proyecto este de los ranqueles que nosotros lo desarrollamos el año pasado o el anterior, pero como una idea, como un nuevo territorio, ¿no? Y creo que hay una punta ahí de cómo poder pasar el modelo agropecuario que tenemos tan fuerte en La Pampa, de cómo empezar a sumarle capas, a potenciarlo, a poder pasar, obviamente, a pasar a la agroecología, pero también nosotros como proyectista de paisaje, a cuidarlo. Porque hoy en día eso es hectáreas, hectáreas de monocultivos y de situaciones que creo que a las cuales se les puede como sumar mucho. Ni hablar del manejo del agua, yo me olvidé la verdad de nombrar, pero nosotros en el proyecto de Ranqueles trabajamos con unos técnicos especialistas en el manejo de agua, porque en la cuenca del Salado es un temón y obviamente el agua en sí siempre es un tema, que es Rilant. También trabajamos con la gente de Aves Argentinas para trabajar el tema de lo que es la biodiversidad, porque este era un campo que hacía mucho, mucho tiempo que se viene trabajando intensivamente y empezar a devolverle las capas de flujos y a devolverle como dinámica y sistema, digo, merece entrarle, digamos, por muchísimas aristas. Así que trabajamos con la gente de Aves, trabajamos con alguien de reservas naturales, trabajamos con, bueno, el ecólogo que nos ayudó muchísimo como a caminar todo el campo y a definir a través de los parches de las comunidades. Él empezó a ambientar y logramos así como armar todo ese nuevo patch de sectores. Que obviamente que el agrónomo, digamos, que es el dueño del campo y que lo conoce hace tanto, ya él por haber
conocido esa tierra y haber plantado hace tanto, ya también tenías como clarísimo cuáles eran los bajos, cuál es la alto, dónde rinde mejor, dónde rinde menos. Entonces era como cuestión de agarrar toda esa información y reagruparla. Sí, aparte por suerte también, bueno, eran en la pampa ondulada, como que en las partes como más deprimidas de la pampa, más allá en donde se junta el Salado con el Río de la Plata, la topografía es muy diferente y como que pasan, no sé, metros y metros sin subir ni claro, 20 centímetros. Así que también eso es muy bueno para el manejo de agua, tener esa topografía, ¿no? En la zona. Y bueno, no sé si alguien quiere preguntarle algo a Lu, no sean tímidos. Ahora ahí estoy viendo, ahí Leticia está levantando la mano. Muchos te están felicitando también ahí por... Tazos. Sola con una pantalla enorme mirando mis cosas y me sentí como muy sola. Así que... Sí, si quieren, o sea, para la pregunta hay que desmutearse, o es, hay que desmutear el micrófono y ahí podés preguntar. Hola, ¿me escuchan? Sí. ¿Cómo va? Muchas gracias, Lucía, por toda la presentación, muy, muy inspiradora. Yo te quería consultar específicamente por este último proyecto del terreno productivo. Yo soy arquitecta y mi marido es agrónomo y hace varios años que también estamos como metidos investigando en la agroecología y realmente entiendo que es un camino y un proceso recontra largo y difícil. Y nuestra idea también es como en un futuro poder rediseñar, empezando por el campo de acá, pero poder transmitir esa idea también, y que siento que, o sea, por momentos es como muy complejo y como que da mucho a bajar los brazos, y me encantaría saber si hay algún material de lectura, algo como sobre cómo fue ese proceso de investigación, de lectura del paisaje y de puntas para poder, que sirvan también para rediseñar estos espacios productivos. Hay un montón y también hay mucha gente que está intentando hacer ese camino, con lo cual yo te diría que lo mejor que pueden hacer es empezar a juntarse, a hablar y a buscar equipo, sobre todo. Y después, nosotros nos estuvimos copando últimamente en como armar unos pequeños como cuadernillos de lo que son los procesos proyectuales. Y tenemos el cuaderno, digamos, de la bitácora de lo que fue Los Ranqueles, así que si querés, no sé, me pasás un mail y lo podemos compartir, si te referís un poco a eso, está como... Sí, me encantaría. De lo que yo conté, más en profundidad. Pero sobre todo te diría eso, como me parece que hay que hacer comunidad, hay que hablar y hay que hacer equipo, porque hay mucha gente que está trabajando y nuestras pampas tienen... tu campo, pero hay que encontrar la región y entender, digo, cómo funciona ese paisaje y qué es más, y mucha de esa información empieza como a servir para todos. Gracias. Hacelo porque es lo que hay que hacer, te lo vamos a agradecer todos. Ahí Lu también Flor Constantino dice, gracias Lucía y Bullas, proyectos inspiradores, todos los proyectos, acá fan del estudio, así pues pone Valentina, felicitaciones, impecable la visión y la sensibilidad proyectual, gracias, yo también coincido que impecable. Qué lindo. Esa parte. Gracias. Me ha como bastante difícil seleccionar, ¿no? ¿Qué traer hoy acá? Porque la verdad es que el estudio y lo que hago, invito a todos de repente es a seguir a las redes, el Instagram creo que es hoy lo que tenemos más activo, pero también hay un canal de YouTube y también es esto que lo que digo de que nosotros estamos haciendo como varios como ediciones de nuestros trabajos.
es un estudio que hace. Entonces, la verdad es que si yo me ponía como a revisar las carpetas, tenía muchísimos proyectos y millones que eran increíbles, quedaron afuera, pero la idea también era como una charla corta y bueno, nada, te digo, es un recorte y era también como un poco un enfoque de decir, bueno, hacia dónde, cómo es nuestra mirada y cómo encaramos algunos de los proyectos. Pero nada, los invito a que nos sigan en las redes, en que sigamos interactuando, que me parece que hay mucho, ¿no? Para compartir. Acá está levantando la mano Mario Barrera, que es un miembro de la academia que está bastante presente en casi todas las charlas. Mario, ahí te puedes desmutear. Bueno, gracias. Gracias a la academia, como siempre. Y Lucía, impecable. Y tal como se dijo ahí, inspirador, digamos, un disparador para seguir trabajando. Así que muchas gracias. Yo de práctica, digamos, un poco autodidacta y recién entrando a formarme en estos últimos tiempos, soy jardinero. Digamos, hago jardinería y estoy en las sierras de Córdoba, digamos. Así que me sirve todo lo que vos comentaste y la claridad con que lo hiciste porque de alguna forma, digamos, ayuda a uno a pensar los proyectos o las propuestas para cuando a uno lo llaman a trabajar en un espacio. Acá en las sierras tenemos espacio pequeño y tenemos espacio muy grande con la particularidad de la geografía, ¿no? Que es muy diversa. Pero mi pregunta va más que todo, Lucía, si vos podés ampliar cómo es una entrevista inicial, es decir, cuando un cliente, alguien te contacta o los contacta, contacta a Bulla, digamos, cómo entrarle, cómo ser pregnante de alguna manera en ese primer encuentro con quien puede llegar a ser el cliente y que está pidiendo, digamos, bueno, el trabajo, el servicio de uno, ¿no? ¿Cómo vos lo lees? ¿Qué podrías aportar a eso, digamos, desde la experiencia, ¿no? Bueno, la pregunta de Mario es un poco más como comercial. ¿Eh? ¿Te referís a eso, no? Más que todo comercial, Lucía, sí, obviamente, pero digamos, esta cosa de cómo uno entra en esa dinámica donde la persona que te contactó empieza como a, digamos, a sentirse un poco enamorada de la propuesta o la idea que uno puede acercarle. Digamos, lo económico está, obviamente, pero ¿cómo nos hacemos amigos y trabajamos juntos? Sería una cosa así, es decir, desde la experiencia tuya, ¿no? Desde el estudio. Yo digo comercial en el sentido de que, viste, nosotros cuando llevamos adelante estudios, te vas poniendo diferentes trajes. Entonces, en el comercial, digo, el momento en el que vos vas y sentís y nada, digo, nosotros también tenemos la posibilidad, digo, Bulla tiene como 15 años, lo que hizo que nosotros tengamos que arrancar, y te cuento, desde los inicios, nosotros íbamos con nuestro portfolio mini darle a los estudios de arquitectura qué era lo que nosotros podíamos hacer. Y la verdad es que nosotros iniciamos desde ese lugar, desde decir, ir e informar y educar qué es lo que hace un licenciado en planificación y diseño de paisaje, qué valor agregado te puedo dar a tu proyecto. Y fue eso, tipo, sin duda, lo que hicimos por muchos años, metiéndonos en cuánta charla había y podíamos como entrar desde la academia, hicimos millones de ese camino fue el que recorrimos. Hoy en día, te digo, bueno, estoy parada en un lugar en el que ya tengo un montón de trabajos realizados y de un portfolio, que por suerte los que nos llaman ya ven un poco la manera en la que nosotros encaramos los proyectos y qué es lo que les podemos como ofrecer. Pero siempre pasa por una conversación, entender el cliente, entender cuál es su necesidad, contarles nuestra manera de ver el mundo, ¿no? Como esta mirada holística que tenemos y esta idea de cruzar al hombre y a la naturaleza, mejor dicho, a las personas y a la naturaleza, no sé por qué siempre me sale el hombre como
Y trabajar, digamos, en ese entre y en ese ejercicio, y eso es un poco lo que nosotros siempre estamos como vendiendo. Y desde lo proyectual es pensar desde el lado hardscape que llamamos, que es todo lo que es el soporte, los usos, cuáles son esos programas, ¿no? Cargar estos espacios o estos proyectos que nosotros hacemos siempre tienen la condición del uso, de la experiencia, tienen la condición del landscape, que es nuestra herramienta de la paleta botánica como una materialidad, como un tema más, desde qué lado estamos hablando con ese material, qué es lo que queremos decir. Y también siempre está como este tercer tema o el amplificador de paisaje que nosotros llamamos, que es otro elemento con el que trabajamos que nos va a hacer subir el volumen de algunas experiencias o de algunos temas de ese paisaje que lo queremos pasar a la vivencia. Y un poco como con ese combo es que vamos como diseñando y proyectando los distintos encargos que tenemos, que por suerte y porque somos, como les conté, curiosos, terminamos innovando y teniendo diferentes escalas, diferentes temáticas, y bueno, eso nos hace como estar siempre haciendo investigaciones. Clarísimo, Lucía, gracias. Gracias. Gracias, Lu, si querés puedes dejar de presentar siempre y cuando no. Perfecto, así ahí se ve más claro. Acá hay otra pregunta que está escrita, que dice que le interesaba a Guillermo Lozano, pregunta que si podías desarrollar más cómo hicieron el trabajo con autóctonas, el parche ecológico y qué conceptos de diseño tuvieron en cuenta. No sé si habla sobre las especies que estamos introduciendo en puertos. Puede ser que haya sido sobre eso, o no sé si fue cuando trabajamos sobre... Bueno, en todos nuestros proyectos, te voy a hacer como más amplia, en todos nuestros proyectos siempre tenemos un especialista dentro del equipo, que es el que desarrolla la paleta botánica, ese blend de especies que para nosotros es fundamental y en el cual estamos siempre intentando poner la mayor cantidad de especies nativas posibles, más que nada para que haya intercambio biológico, para que sean especies que necesiten menor mantenimiento y que sean más sustentables. No somos como excluyentes, digamos, ¿no? Hay un montón de especies que ya son adaptadas y funcionan súper bien, y por más de que sean exóticas o ya en un punto, digo, son globales. Pero bueno, la verdad es que nosotros trabajamos con un departamento dentro del estudio que es el específico y el técnico que es el que desarrolla esa paleta. Buenísimo. Bueno, espero que ahí se haya aclarado. Bien, no veo que haya muchas, no hay más, no veo más preguntas y respuestas. Ahí hay una clienta que dice María Eugenia Páez, que dice que es un estudio que enamora, lo sabe por su experiencia. Y bueno, también ahí comentan que da mucha tristeza lo de Recoleta y que el gobierno como que permitiera que pasara eso, la falta de sensibilidad. Porque la verdad que fue un golpe durísimo, por muchos años estuvo bien y ahora hace poco, no me acuerdo quién fue, nos trajo esas fotos y nada, para mí es un temón, pero podríamos estar como una hora hablando, es una cruzada que haremos dentro de poco. Pero sí, y también por otro lado, es un tema muy importante el manejo de todo, ¿no? Los proyectos, uno de repente deja esas plantaciones, el proyecto y demás, y sí o sí tiene que ser consciente del manejo posterior. Así que nada, es un tema que me parece que hay que tomarlo, y es como, es de punta a punta y tiene que ser parte, y como ustedes todos saben, nosotros ni la foto la tenés en el momento cero de plantación, sino que tenés que estar acompañando al cliente, yendo a ver el proyecto más o menos por 2 años para por lo menos tener esa foto linda que vos querés para tu portfolio.
pero bueno, eso tiene que seguir y tiene que ser sustentable en el tiempo, y creo que es un tema a trabajar, sin dudas, el plan de manejo y cómo es el manejo de toda la incorporación de esta botánica, que en un punto para las empresas de mantenimiento es algo nuevo. Totalmente, porque en realidad es como que es manejo y no mantenimiento, y es la estrategia de eso a largo plazo del paisaje, que es cuál es la visión hacia dónde va esta plantación, y no tiene que ver con solamente con si se poda en este momento, si se poda en tal momento, sino también, bueno, cuál es el clímax de ese ecosistema. Y ahí es en donde es muy difícil, porque por ahí la profesión está en un lugar y las empresas de mantenimiento también no, pero bueno, también hay todo un tema como comercial, ¿no? Como de que por ahí es más rentable para ellos porque es menos complejo vender pasto. Totalmente. Poner alguna conífera que se la vendan más o menos cara al cliente, y entonces eso como que a ellos les resuelve, y todas estas complejidades, las sucesiones ecológicas y todo eso, les presentan a ellos como que tienen que tener personal más capacitado, que es un tema que lo vienen tocando muchos colegas a lo largo de todas estas, de todo este recorrido, ¿no? Y sí. Así que, bueno, y acá Guillermo entonces ahí dice que no pudo poner la cámara porque está con la hija, pero bueno, que el tema es que es un tema el del mantenimiento y hacer algo que perdure, él es el que había preguntado por la vegetación. Y preguntas, ¿tenés bibliografía para recomendar sobre este tema? Sobre este tema no tengo bibliografía, pero que me acuerdo de este momento, de temas así como de manejo. Me parece que estamos queriendo hacer, de hecho, un manual de manejo para esta urbanización que nosotros manejamos. Así que estamos como bien ahora en el momento incipiente de buscar toda esa información, porque también estamos pensando, digo, hay un montón de países en los que ya sí está todo este know-how, tenemos que ir y buscarlo y ver cómo meterlo. Pero bueno, te la debo. Si no, la puedo pasar. Sí. Yo por ahí se me ocurre, hay un libro que escribe James Hitchcock, edita James Hitchcock con varios otros, que se llama The Plant User Handbook, que está muy bueno, que habla como un poco de esto, y un poco también en su nuevo libro, Amalia Robredo, trata un poco, más que nada, el tema del manejo, como de lo que sería en muchos proyectos de paisaje el RAF, o lo que serían la vegetación espontánea, como de los distintos ciclos, el ciclo de verano, el de invierno, cuándo cortar. Se me ocurre como en principio eso, es un libro más del hemisferio norte, pero que tiene criterios que se pueden como adaptar, y por ahí lo de Amalia, ya hablando un poco más en una vegetación más... El de Amalia está buenísimo porque además está dividido por ambientes, con lo cual es como muy fácil como para entrarle y re, tío. De hecho lo vi, lo tengo, hace poco lo estuvimos viendo, está buenísimo. Sí. Y te preguntan, y ahí creo que sería por ahí la última pregunta, pero ahí preguntan en dónde, para la compra de nativas, si es fácil conseguirlas y bueno, ¿cuáles se consiguen más fácilmente? No sé, acá en Buenos Aires hay como unos listados de viveros de nativas. Y que ya hay como, ¡ay! No tengo ahora la lista, digo, también están todos los de las gramíneas ornamentales, las ediciones de Lola, Daría Luján Puglia, ¿no? La que tiene como el vivero en Mar del Plata. Y en esos libros atrás también están como todo el listado de los viveros de nativas y fácilmente, o sea, siempre que son cantidades enormes uno las pide con tiempo porque las producen, pero nosotros, que yo arranqué como a querer conseguir en el 2012 para el centro de exposiciones, a hoy el cambio es abismal, está buenísimo, digo, hay mucho más. Así que eso está bueno. Y no sé si en algún libro de Amalia, de los anteriores, también estaban como los viveros de Uruguay, de nativas, dados.
Sí, en la guía de campo están los viveros de Uruguay. Acá, porque María Inés que consultó dice que no hay muchas en Mar del Plata, pero sí, María Luján Puglia está en Mar del Plata y tiene este libro de gramíneas ornamentales. Ahí seguro que puedes conseguir. Así que. Bueno, estoy súper agradecida, Lu, de que te tomaste el trabajo y los nervios y todo de pasar por la presentación y preparar. Así que, y bueno, nada, con esta tremenda presentación ya cierro esta primera etapa que espero que traiga más y que podamos por ahí también. La idea es como ir armando webinars como de cosas más técnicas que no sea. Y que cada estudio, cada ponente pueda como compartir y por ahí ir desarrollando como temas más puntuales, ¿no? Como, y por ahí más en detalle y en seminarios más largos, hacia eso vamos. Está bueno, está re bueno. No, de hecho ahora quedó así como un pantallazo de 1000 clases, así como videos cortos de YouTube que están buenísimos para ver. Con lo cual también de ahí después entender para profundizar. Bueno, felicitaciones por el ciclo. Gracias, mil gracias. Y bueno, les agradezco a todos por estar nuevamente. Y bueno, va a seguir Ignacio más con España y esto ahora en el próximo tiempo, que ya está terminando el verano europeo y la gente se conecta. Y cuando viene medio nuestro verano, como que nos empezamos a desconectar porque todo se prefiere, es más difícil que todos se conecten de tarde cuando el clima está lindo. Así que la idea es retomar el año que viene. Y bueno, ojalá que siga todo viento en popa. Esperemos que sí. Bueno, muy Placer enorme. Espero que lo hayan disfrutado, se haya entendido algo. Y saludos a todos. Chao. saludos. Muchas gracias. Chao.